Hola, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Pilar Cazorla. Soy la portavoz de Keris Asturias. Las Keris somos las personas que limpian los hoteles. Las Keris somos una asociación a nivel estatal que estamos defendiendo las condiciones y los derechos de las camareras de piso en los hoteles. Nosotras nos contamos en un grupo nuestras vivencias del día a día en nuestro trabajo y un buen día nos dimos cuenta de nuestras reivindicaciones. Y si queríamos que se arreglaran, teníamos que sacar a la calle todo lo que estaba ocurriendo con las camareras de piso. Y así fue. Como el 28 de marzo del año 2016, se formó en Lanzarote el primer grupo, seguidamente el resto de España, siendo Asturias el último grupo en incorporarse. Los tipos de contratación de la reforma laboral nos han perjudicado. Antes los contratos eran efectuados por el propio hotel y nos regíamos por el convenio de alojamiento y hospedaje de tu provincia. Antes una camarera de piso cobraba más o menos sobre 1.200 euros al mes, 14 pagas y 50 días de vacaciones. Pero desde la reforma laboral se abrió paso a la externalización, que esas mismas camareras tienen que hacer ahora 400 habitaciones para llegar a cobrar 800 euros al mes. Actualmente están externalizados el 70% de los hoteles. Estas empresas no están reguladas, tienen sus propios convenios. Entonces, ¿qué pasa? Contratos de obra y fin de servicio, de formación, contratos de prueba, mensuales. Es muy común que cuando ellos quieran te digan directamente que no has pasado el periodo de prueba, incluso por tener una baja laboral, la cual viene acompañada del despido. Si pides tus derechos, eres una persona conflictiva. Básicamente, lo que hacemos son asambleas con las camareras de piso, nos reunimos una vez al mes, hablamos de nuestra situación planificando acciones. Y tenemos que tomar acciones, porque hay hoteles que están externalizando los servicios. También nos llegan correos por camareras que denuncian el impago de las horas extras al estar externalizadas. Como trabajadoras nosotras, lo que hacemos es reunir las cantidades de pruebas posibles para poder denunciar la inspección de trabajo. Nos concentramos delante de los hoteles para protestar. Los grandes sindicatos deberían de haber presionado más para que se incluyera una medición de tiempos, que es lo que puede regular actualmente nuestra carga de trabajo y es lo que estamos exigiendo. Que se regule nuestra carga de trabajo, porque este ritmo que estamos llevando es lo que está haciendo es que nosotros enfermemos cada vez más rápido. La salud laboral que estamos viviendo en las camareras de piso es un trabajo físico y muy fuerte, con mucha presión, que es constante desde por la mañana hasta que acabas. Estamos hablando de unas jornadas interminables con movimientos físicos repetitivos, lo cuales son la causa de muchas de nuestras dolencias. Daños que acusamos el 90% de las camareras de piso. Daños en la espalda, músculo esquelético, hernias discales, manguito rotador de los hombros, lumbalgias, ciáticas y en las manos. Solamente está reconocido el túnel metacarpiano por el Tribunal Supremo desde el 2014. También existen sentencias que reconocen la sinovitis y tenosinovitis. Son tendinitis muy agresivas, la cual la sinovitis inflama la membrana sinovial y la tenosinovitis es cuando afecta la vaina que envuelve el tendón, pudiendo operarse y tener desenlaces agresivos como lo ocurrió a mi mano derecha. Vuelvo a hacer hincapié en que se reconozcan todas nuestras enfermedades profesionales, tales como el 90% sufrimos daños en el aparato musculoesquelético, el 71% nos medicamos a diario para aguantar los dolores y la carga del trabajo, el 96% padecemos ansiedad por los dolores y la presión, el 28,45% tenemos síntomas de depresión grave y el 17%
de depresión leve. Nuestras reivindicaciones van desde la jubilación anticipada, porque queremos que se considere trabajo penoso y se revisen los coeficientes para que podamos tener unas pensiones dignas. Que se tengan en cuenta en estas enfermedades laborales, las mutuas nos deriven a los médicos de la Seguridad Social. Pretendemos que la esterilización desaparezca, pero si esto no fuera así, que se apruebe la modificación del Estatuto de los Trabajadores del artículo número 42, para que las condiciones sean igualitarias y tengamos los mismos sueldos y no la discriminación que estamos padeciendo. Queremos más inspecciones de trabajo, que se respete el acuerdo marco, el cual determina la función de cada categoría. En mi caso me tenían como auxiliar de piso, cobrando como un auxiliar y desempeñando las funciones de una camarera de piso. Les informo que en este acuerdo lo ponen el mismo en el que el boletín oficial del Estado. Queremos que esas categorías se respeten porque existe una ley que se cumpla. Bajo presión tenemos determinados minutos para acabar esa habitación, porque el cliente necesita la habitación y eso nos genera ansiedad y estrés, y con trabajadoras con opiáceos y antidepresivos. Si es bastante difícil hacer esas 400 habitaciones en invierno, imaginaos esas 400 habitaciones en verano en zona playa, donde se llena de arena. Todos los hoteles normalmente tienen dos camas. Esas habitaciones se doblan de repente. Vas a hacer una habitación y te dicen que va a ser para 4 personas. Tienes que montar dos camas, más en algunos hoteles hay unos sillones que tú desmontas y conviertes en una cama. Pero en otros tienes que buscar tú las camas supletorias, las cuales no todas tienen las ruedas rotas, y las tienes que arrastrar, dichas camas auxiliares. Eso genera una pérdida de tiempo muy grande y luego tener que ir más rápido para compensar esa pérdida de tiempo. Gracias a Dios, no es así en todos los hoteles, pero a verlos los hay. Y esos colchones y somieres hasta las habitaciones, y lo hacemos nosotras, con las consecuencias dolorosas musculares. Igualmente, inventando la reducción de los contratos, antes nos contrataban 8 horas, ahora nos contratan 6 horas a las camareras de piso. Pero lo que nos hace es pedir que hagamos el trabajo que antes lo hacíamos en 8 horas y que lo hagamos ahora en menos tiempo. Por lo tanto, tenemos que ir muchísimo más rápido. En España se gana mucho dinero con el turismo que entra. Entendemos que hay dinero, más que suficiente para tener un sueldo digno, cobrar horas complementarias y extraordinarias y pagas extras, trabajo igual a sueldo. No pedimos que se nos regale nada. El sueldo de una camarera de piso es variable. Mediante cumplimiento de la ley, de todas las partes incluidas las mutuas, que no siempre lo hacen implicando la normativa de prevención de riesgos laborales, garantizando nuestra participación como trabajadoras afectadas en todo el proceso, recordar a los poderosos políticos que han de velar por el cumplimiento de la normativa y sancionar a los que la incumplan, tal como establece el artículo 40.2 de la Constitución Española, y por eso hemos pedido a Bruselas que haga cumplir las normas europeas de la seguridad y salud en el trabajo. Nosotras lo hemos presentado por una ley que ya existe, la ley de salud. Las directivas son las que hay. Y si nosotras estamos en Europa, entonces, si esa ley existe, esa ley se tiene que cumplir. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y haber entendido nuestra situación laboral.